no hay ninguna. Para que hoy mismo mis tíos se amiguen. Es una idea muy... cachetona. No. ¡Cachetoncísima! A ver, ¿de qué se trata, Dulce María? Se los voy a contar antes de que mi tío Chis regrese. Ya saqué de mi camino esa igualada de Esperanza. Una enemiga menos. Valió la pena no ir a Cuernavaca. Tengo que contarle mi triunfo a Saturno. Al fin puedo hablar por este teléfono. Ya no tengo espías en casa. Bueno, ¿quién habla? Bájale el volumen, Rocky. Hola, Cassandra. Qué buen plantón me diste, ¿eh? Era importante que me quedara aquí en la casa con mi papá. Además, me sirvió para correr esa pesada de Esperanza. Pero, si quieres, podemos vernos un rato para contarte todo. Eso va a estar difícil, Cassandra. Voy camino a Cuernavaca. ¿Con quién vas? ¿Quiénes van? Con Rocky. Bueno, él invitó a Génova y a Resina. Allá nos veremos con otros amigos. Pensé que como yo no iría, tú te quedarías. Por favor, gordita. El plan ya estaba hecho y no podía cancelarlo. Además, ni siquiera me avisaste que no podías venir. No tuve tiempo, pero mucho cuidado con esa coqueta de Génova. Es más, pásamela. Quiero hablar contigo. Hola, Cassandra. Ay, no sabes cómo te extrañamos. Vete con cuidado, Génova. No te pongas de resbalosa con Saturno. Ay, amiga, ¿cómo crees? No te preocupes. Ernestina y yo cuidaremos muy bien de tu gala. Gordita, si quieren, nos vemos mañana en la noche. No puedo. Tengo que quedarme a cuidar a mi papá. Pero mañana, sin falta, nos veremos. ¿Sale? ¿Cómo se atreva a traicionarme? ¡Pobre de ella! No sabe el dolor tan gacho que siento, reverendita. Me lo puedo imaginar, Pascual. Pero no juzgue tan duramente a Sonia. Ella le confesó al padre Gabriel que estaba arrepentida. Esa muchacha realmente ha llegado a quererlo como un padre. Esa es otra mentira suya. Pero yo le di mi palabra de pagarle sus estudios y la voy a cumplir. Aunque de plano, a Sonia no la quiero volver a ver en mi vida. Me parece genial el plan de mi nieta, ¿eh? Más que genial, es fantástico, mi consentida. Mucho mejor que el del petróleo. Uy. Estoy segura que funcionará. Don Abuelo, tú tendrás que hacer la carta para mi tío Noé. Y yo hablaré con mi tío Chis más tarde. Ahí viene. Arturito se quedó profundamente dormido. Bien, con permiso. Mi nieta y yo tenemos algo pendiente que hacer. Ven. Uh-huh. Les voy a traer café caliente. Buenas tardes. Buenas tardes, Esperanza. Pensé que llegarías más temprano. Tuve un fuerte altercado con Cassandra. Esa niña es una fiera. Y me corrió de la casa. Por los clavos de Cristo. Pero no crea que me quedé callada.
Le dije a Noé claramente que su hija es una malvada. Pero sea como sea, no pienso volver a esa casa. Cassandra se cree ahora la dueña y señora. Lo que ha hecho Cassandra rebasa todo límite. Perdone que intervenga, señora Estefanía, pero pienso que al abandonar su hogar, lo que ha hecho es huir del problema. Si de verdad usted ama a su esposo, luche por él. No se deje vencer por esa niña majadera. Enfrente los problemas con más energía y madurez. Ponga en su lugar a Cassandra y corte de raíz el problema. Pero... no puede permitir que una muchacha impertinente se salga con la suya. Bueno, a ver, ¿qué escribimos en la carta, eh? Yo te dicto, don abuelo. Distinguido señor Don Noé Cocoa, esta noche acuda a la cita. Con carácter de urgente. Eso le da más importancia. Debe usted ir al salón de fiestas del edificio a las 11 de la noche. Tenemos que tratar un asunto muy importante. Firma la dama fantasma. Ya está. El plan no va a fallar. De eso estoy seguro, mi tesoro. Ya terminé los pendientes que tenía en la oficina, Silvestre. Voy a reunirme con la familia en casa de don Adolfo. Pero... ah, llega usted justo a tiempo, señor Gamboa. 2 minutos más tarde y no encuentra al señor. Voy de salida, Noé. Necesito hablar contigo, Luciano. Te prometo que no te quitaré mucho tiempo. Esperanza se ha ido de la casa. Ella también me ha abandonado. Es cierto que Cassandra fue un poco agresiva, pero Esperanza utilizó eso como pretexto para irse con Estefanía. No seas parcial, Noé, y trata de ser objetivo. Recuerda cómo era tu vida con tu esposa y cómo es ahora que no la tienes. Ahora mi vida está vacía, Luciano. Eso no es justo, Noé. Ustedes se aman. Yo sí la amo, pero Estefanía seguirá amándome a mí. ¿Qué te ha dicho? No hace falta que Estefanía me lo diga. Es algo que se respira en el aire. Noé, abre bien los ojos. Tú pones las manos al fuego por tu hija y yo las pongo por Estefanía. Algunas veces los padres nos equivocamos al juzgar a nuestros hijos. Tenemos la verdad enfrente y por ese cariño desbordado que sentimos hacia ellos, nos negamos a ver la verdad. Luciano... voy a decirte algo para que te des cuenta de los verdaderos alcances de tu hija. Cassandra, de la forma más cruel e inhumana, habló con Pascual... y sin importarle el sufrimiento que pudiera causarle, le contó con lujo de detalles que Sonia y sus tíos lo estafaban. No te lo puedo creer. Si dudas de lo que te digo, habla con la reverenda. Ella te confirmará mis palabras. Perdona que te diga esto, pero pienso que tu hija tiene muchos problemas de identidad. Cassandra requiere de ayuda profesional. ¿Te refieres a un psicólogo? Eso tienes que decidirlo tú, Noé. Yo lo único que te puedo decir es que vas a echar por la borda tu matrimonio con Estefanía. En estos momentos, ustedes deberían estar juntos. El único error que mi prima cometió fue ser imprudente con ese tal Ernesto y no contártelo. Cassandra necesita resolver sus conflictos internos. Y tú necesitas a Estefanía a tu lado para que te ayude. Dios mío. ¿Has dejado de querer a tu esposa? No. ¿Cómo puedes creer eso? La amo con toda mi alma. Entonces, ¿qué obstáculo hay para que se unan de nuevo? ¿Te das cuenta que Cassandra te ha apartado del gran amor de tu vida? Don Adolfo, ¿habría algún inconveniente en que Esperanza se quede a vivir con nosotros? No, por supuesto que no, Estefanía. Pero tengo la ligera sospecha de que tu estancia en esta casa no será por mucho tiempo. Yo pienso igual que usted. Tía Pelucas, tengo que pedirte un favor muy especial. Esta noche a las 11 quiero tener una cita con la dama fantasma. ¿Para qué, mi muñeca?
Tenemos que hablar de mujer a mujer, de cosas, de la vida. Pero tiene que ser con la dama fantasma. ¿Pero no podría ser más temprano? Los fantasmas siempre salen a la medianoche. Si es la mejor hora para entrevistarse con ellos, como aquella vez. Bueno, está bien. Pero hay un pequeño inconveniente. El disfraz de la dama fantasma está en el departamento y no puedo entrar ahí. Por eso no te preocupes, Estefanía. Si nos das la llave, Luciano y yo podemos ir en busca del disfraz. ¡Viva! ¡Yajajay! Tendré una cita con la dama fantasma. ¡Fuerte! ¿Por qué no seguimos al reventón esta noche en la disco que inauguran en México? No sé si estaría bien que hiciéramos eso. Yo le prometí a Cassandra cuidarte. Además, ella está un poquito celosa, ¿no? Cassandra no tiene por qué enterarse de mis escapadas. Ella se va a quedar cuidando toda la noche a su poquito. Que tiene destruido el corazón por la separación de esa mujer de cabeza multicolor. Así que olvídate de Cassandra y vamos a divertirnos, ¿no? Está bien, me convenciste. Espero que Génova no me esté jugando chueco con Saturno, porque soy capaz de... ¡Cassandra! ¿Por qué exhibiste a Sonia de esa manera? ¿Con qué derecho la descubriste ante Pascual? Están los señores Larios. Necesito hablar con ellos urgentemente. El señor Luciano se fue hace un rato a reunirse con la familia a casa del abuelo de la chiquitina. Pero, ¿qué te pasa, Sonia? ¿Por qué lloras? ¿Podría esperarlos aquí? No tengo a dónde ir, Silvestre. Ah, claro que puedes esperarlos, muchacha. Pero por favor, dime, ¿qué te pasa? Pascual ya sabe que lo estuve estafando en combinación con mis tíos. Cassandra se lo contó. Cuando yo quise sincerarme con él, Pascual ya estaba al tanto de todo y me corrió de su lado. ¡Pero qué barbaridad! No puede ser que la maldad de Cassandra haya llegado tan lejos. Yo no puedo volver al colegio, Silvestre. Se me caería la cara de vergüenza. Por eso necesito hablar con los señores Larios para ver si me pueden ayudar dándome trabajo de sirvienta. Lo que hiciste fue una perversidad. ¿Quién te lo dijo? Eso ahora es lo que menos importa. ¿Por qué lo hiciste, Cassandra? ¿Por qué causarle ese daño a Sonia si ella no te ha hecho nada malo? No tenías derecho a intervenir. Toda la familia lo sabía y lo calló. Ay, papá, yo no te lo quise decir antes porque estás lleno de problemas. Pero Sonia, desde que conoció a Marcos, no ha hecho otra cosa más que acosarlo. Ay, fue tan descarada que lo llamó para que la fuera a ver a casa de los Larios. No, Cassandra, no puedo creer que una muchacha convaleciente haya sido capaz de llamar a Marcos sabiendo que la familia entera conocía la relación que tenías con él. Aunque no lo creas, lo hizo, papá. Y yo tenía que desquitarme. De todas maneras, actuaste mal, Cassandra. La única víctima de todo esto fue Pascual. Le destrozaste el corazón. Tú debiste buscar a Sonia y hablar con ella directamente, sin llevar a cabo esa venganza. ¿Por qué todo me sale mal? Toda la gente que se me acerca le hago daño. A ti, a Estefanía, Esperanza, ¡estoy maldita! No, no digas eso. Reconozco que me ofusqué y arrastré mi coraje al pobre Pascual, pero ¿qué puedo hacer para remediarlo? No vuelvas a actuar impulsivamente. Está bien, te lo juro. Yo no soy mala, papá. No soy mala. Lo sé. Nunca dejes de quererme. Por favor. Te lo suplico. Sonia, siento mucho que Pascual no quiera saber más de ti. Yo sé que me lo tengo merecido. No supe valorar el cariño sincero del señor Pascual. Jugué con él de mala manera. Y mi arrepentimiento llegó tarde. Debí de haber hablado antes con él. Pero la chismosita de Cassandra se te adelantó. Sonia, sabes que nosotros somos tus amigos. Y estamos dispuestos a tenderte la mano. Gracias, son ustedes muy buenos. Ahora ya no puedo recurrir a mi tía. Estoy sola en el mundo.
Aunque Pascual está dispuesto a seguirme pagando el colegio, eso a mí ya no me interesa. Ahora que ya no tengo su cariño, quiero desaparecer de su vida. Hay errores que se pagan muy caro, Sonia. Pero no pienso que sea buena idea que dejes los estudios. Eres muy joven. Si no quieres que Pascualito te pague la colegiatura, yo te puedo dar mis domingos para pagarla. No hace falta, mi chiquita. Yo cubriré ese gasto. Por ahora, tranquilízate, Sonia. Poco a poco todo se arreglará. Por favor, Dulce María, acompaña a Sonia a su recámara. Vamos, Sonia. Es comprensible la reacción de Pascual. Él depositó toda su confianza en ella y ahora se siente burlado y traicionado. Además, Pascual ya venía de varias decepciones y su fe en Sonia era total. Lo mejor será hablar con Pascual. Él debe entender que aunque en un principio Sonia llegó a su vida bajo una mentira, después se arrepintió y siente un verdadero cariño por él. Lamento que Sonia haya abandonado el colegio, pero entiendo su actitud. Reverenda, creo que si Pascual se entera que Sonia se fue de aquí, quizás cambie su actitud con ella. Con permiso. Me dijo la hermanita Águeda que usted quería hablar conmigo, reverendita. ¿Para qué soy bueno? Hay algo que usted debe saber, Pascual. Sonia abandonó el colegio. La neta, que no me importa lo que haga o deje de hacer esa chamaca. Ya no es mi bronca. Con su compromiso. Es mejor que no regrese al colegio, Dulce María. En ese lugar Cassandra me hace la vida imposible. Además, hoy la encontré besándose con Marcos. Y delante de él me dijo que era una resbalosa y una coqueta. Cuando me encuentre a Cassandra, la voy a agarrar a las patadas. ¡Ya! ¡Ya! Pero no estés triste, Sonia. Aunque Marcos sea el novio de esa tontolina, algún día tú y él se van a mirar. Reverenda, necesito hablar con usted.